Ahora sí vamos a Dajabón. Allí, señores, una plaga de moscas y ratones se apoderan de la ciudad por el cúmulo de basura en el mercado fronterizo y barrios de esta zona. Javier Genao nos cuenta. Muchas gracias. Buenas tardes. Entre basura, ratas y moscas se encuentra el mercado fronterizo de esta zona de Dajabón, por lo que la situación ha preocupado a los moradores del barrio norte y a los que viven en la periferia. Pasando, mire, esta agua negra nos está matando, esto es un mal olor. Las moscas del mercado nos tienen, ya tú sabes, sofocadas. Si uno va a la mesa a comer, tiene que tirar veneno, porque es una cosa insoportable, mucha basura, muchos ratas, ratones, de todo, porque estamos cerca del mercado. Hay demasiada agua negra, basura. Esto está insoportable. Y es que la situación es tan grave que hay varios niños internos con leptospirosis debido a la proliferación de rata que se ha desatado en esta parte fronteriza. Mientras tanto, las autoridades de la alcaldía de Dajabón no dan pies con bola con la gran cantidad de cúmulos de basura en los diferentes sectores de esta zona. Buenas tardes. El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, aseguró que los feminicidios se han reducido considerablemente en el país en comparación a la misma fecha del año 2023. Según el ministro, la tasa de feminicidios ya se sitúa en dos dígitos. Hemos mencionado, pero reitero, el número no está creciendo, los números se están reduciendo. Sin embargo, este flagelo sigue sus anchas, dejando a la sociedad con un gran luto y dolor y decenas de niños huérfanos. Porque no es obligado que una mujer tiene que vivir con un hombre si no lo quiere. Solo en el primer trimestre de este 2024, 14 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 51 años perdieron la vida a manos de quien en algún momento le jurara amor eterno. Según las estadísticas, desde 2020 a la fecha, en el país han perdido la vida de manera violenta más de 300 féminas a manos de sus parejas o exparejas. Pero usted sabe que entre parejas pasan casos. El hecho más reciente ocurrió en el distrito municipal Doña Ana, provincia San Cristóbal, donde un hombre descuartizó a su mujer embarazada. La víctima es Eduarda Díaz, de 41 años de edad, y su agresor José Osvaldo Alcántara. Él agredía. Un día le dio muchísimos golpes. Y otro día, después de que le dio muchísimo golpe, él vino otra vez, él no entró aquí, no se quedó ahí, la amenazó ahí. Yo no estaba aquí, yo estaba trabajando. Y le hizo una amenaza que si volvía a encontrarse con ella, la iba a matar. Lo cierto es que mientras el gobierno exhibe cifras bajas en feminicidio como sacadas de un cuento de hadas, son escasas las semanas en que una mujer no cae abatida a mano de su pareja o expareja. Para Noticentro, Ruth Castillo.